Hoy las calles han vuelto a llenarse al filo de las 9 de la mañana de niños cargados con mochilas, algunas de ellas flamantes porque las dejaron como regalo los Reyes Magos. Un regreso al cole que tras las Navidades siempre ilusiona. Anoche costó un poquito de trabajo acostarnos y hoy levantarnos. Tenía muchas ganas de volver al cole para ver a mis amigos. Porque vinieron a contar todas sus experiencias, todos sus juguetes que le han traído los Reyes y en principio pues ahora mismo pues muy bien, muy contento. Algunos las vacaciones les han sabido a poco porque el tiempo para estrenar los juguetes resulta corto. Enseguida empieza el cole y pues yo quiero más días de vacaciones. Los Reyes quizá debieran de ser antes al principio de las vacaciones para que tuvieran todo el tiempo para jugar, ¿no? Casi ninguno ha traído sus regalos en las mochilas. Traerse la Nintendo tampoco. Mira. No me he traído ningún juguete. Era muy grande. Pero aunque no han podido enseñar sus juguetes, hoy en las clases sí han contado lo generosos que han sido los Reyes en cada casa. Se han portado súper requete bien. El primer día, sobre todo el tema de los Reyes, y qué te han echado, y cómo lo has pasado, y dónde has estado, y cada uno quiere intentar hablar de lo suyo. Una mochila con un carrito que venía, y el carrito que me lo ha traído Papá Noel. Me han traído una videoconsola, como a mí, un juego para la tablet y este reloj. Y un reloj, para que no llegues nunca tarde al cole. He traído el camión de Playmobil con luces de basura. Y también me han traído una batería. ¿De todo? ¡Uy, qué chulo! Eso sí que me gustaría. Un primer día de colegio que ha servido de transición para recoger los adornos y los belenes que tanto costó montar y para recuperar la rutina de un curso que ha vuelto estrenando juguetes y también un nuevo año.